Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. El programa de esta semana viene cargado como la lluvia en primavera. Pilar nos contará qué pasa si te pones de baja durante tus vacaciones. Laura nos hablará de Catalunya Caixa, de Unicaja, de Evobank y de la formación que desarrolla Confía. Además, os hablaremos de uno de los pilares básicos del estado de bienestar, las pensiones. ¿Van a seguir subiendo cada año? ¿Es sostenible el sistema? ¿En qué consiste esta supuesta solución que nos ha impuesto el gobierno? Todo esto y mucho más aquí en Confía Televisión. Snow-covered stream. Bueno, en relación a las vacaciones y las bajas por incapacidad temporal, ha habido bastantes modificaciones en los últimos años y hemos logrado un avance, porque antes se hacía distinción entre las bajas médicas originadas por causa de la maternidad, el embarazo, la lactancia y lo que eran las contingencias comunes. Afortunadamente, ahora no se pierde el derecho si tus vacaciones coinciden con una incapacidad temporal, pero siempre y cuando no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año en el que se originó el derecho. Marianito, ¿por qué rompes esa ambulancia? Porque sí. ¿Pero de dónde ha salido? Yo qué sé, no es mía y me da igual. Ay, Marianito, qué ocurrencias tienes. Marianito, ¿por qué rompes los libros del colegio? Porque sí. Pero Marianito, las cosas de aprender hay que cuidarlas. Me da igual, ese libro no es mío. Bueno, tú sabrás, hijo. Marianito, deja de recortar el dinero de los demás. Que se jodan, porque yo tengo el mío. ¡Que trabajen más! Esa lengua, dile algo. Sí, claro, díselo tú. No, díselo tú. Pues sí, yo estoy harto de decírselo. Los antidisturbios me los respetas, ¿eh? La plantilla de Catalunya Caixa ha llevado a cabo una jornada de huelga este lunes en protesta por las inaceptables condiciones del ERE que quiere aplicar la dirección de la empresa y que afectaría a 2.395 personas. Durante el paro, los trabajadores y trabajadoras se concentraron en varios puntos del país para exigir que no se discrimine a la plantilla de Catalunya Caixa y que se les apliquen las mismas medidas que en otras entidades nacionalizadas. Confía Comisiones Obreras considera injustificada esta reestructuración, que no da salida a las personas de mayor edad y que pretende aplicar medidas no voluntarias y traumáticas. A través de estas movilizaciones y paros, el sindicato hace un llamamiento al FROB y al Gobierno para que reorienten el plan de reestructuración de Catalunya Caixa y faciliten una solución que optimice cualquier opción de futuro de la entidad y contemple medidas sociales en la misma línea que se han acordado en otras entidades del sector. Unicaja ha planteado reducir plantilla y bajar salarios para ahorrar 51 millones de euros. La dirección de la entidad propone prejubilaciones a partir de los 57 años, con porcentajes de indemnización entre el 58 y el 63%, además de bajas incentivadas a 25 días por año trabajado, hasta 18 mensualidades para los mayores de 50 años. Entre otras medidas, su plan también contempla la congelación de las aportaciones al plan de pensiones y rebajas salariales de entre el 0 y el 6% para ingresos inferiores a 45.000 euros y del 6 al 9% a partir de dicha cantidad. Confía Comisiones Obreras califica esta propuesta de inaceptable e injusta, ya que la entidad basa el recorte en las malas condiciones del sector en su conjunto, obviando el hecho de que Unicaja es una entidad solvente que no ha tenido que recibir ayudas públicas.
Confía Comisiones Obreras, junto con el resto de sindicatos, ha alcanzado un acuerdo para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la plantilla de Nova Caixa Galicia Banco, afectada por la venta de su filial, EVO Banco. El acuerdo, que afectaría a 589 personas, garantiza el mantenimiento del empleo y de condiciones laborales como el plan de pensiones o los seguros médicos y contempla una reducción salarial media del 7%, reducción que se aplicaría en proporción inversa con los ingresos del empleado o empleada. Confía Comisiones Obreras valora positivamente este acuerdo que hace posible la venta de EVO Banco con garantías para la plantilla, operación que era necesaria para evitar la liquidación de la entidad antes de finalizar 2014, según establecía el plan de reestructuración de la Comisión Europea. Los días 25 y 26 de septiembre se celebró en Madrid el plenario de formación de Confía Comisiones Obreras. En él se habló del plan de formación sindical, que comprende las acciones formativas que Confía desarrolla para que sus delegados y delegadas realicen mejor sus labores de representación. Se presentaron también los recursos materiales y humanos con que cuenta la organización, así como el portal de formación sindical, orientado a mejorar el trabajo compartido y la participación entre las estructuras de Confía. Para cerrar el plenario, se habló de formación profesional para el empleo como un instrumento para la negociación colectiva que ayude a establecer los criterios para la clasificación profesional en las empresas. Todas las propuestas de Confía al respecto se recogen en el portal Confía Contigo. ¿Está el sistema público de pensiones en peligro? El sistema se financia gracias a las cotizaciones sociales y hay que recordar que desde el 2011 hasta ahora se han perdido más de 1,5 millones de empleos. A este hecho hay que sumarle otro problema añadido: se está consumiendo el fondo de pensiones de forma anticipada. Por lo tanto, es necesario abordar los retos, tanto coyunturales como estructurales, que presenta el sistema. Esto de las pensiones no es más que uno de los elementos de discusión sobre cómo vamos a salir de la crisis en la que estamos en este momento. ¿Con qué sociedad? ¿Con qué distribución de la renta? ¿Con qué mecanismos de solidaridad? ¿Y con qué elementos de protección de las personas? Las propuestas del Gobierno para abordar estos retos son dos: el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de pensiones. El factor de sostenibilidad se aplicaría a partir del 2019 a los nuevos pensionistas y está basado en la evolución de la esperanza de vida, de tal manera que si la esperanza de vida crece, la cuantía de la pensión se reduce y viceversa. El índice de revalorización de pensiones se aplicaría a partir de 2014 a todas las pensiones. Sustituiría la actual fórmula basada en la evolución de la inflación real por otra en la que influyen, además de la inflación, otros elementos como la evolución de gastos e ingresos. El mínimo que se podrá revalorizar las pensiones es un 0,25% y el máximo, el IPC, más 0,25%. Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, UPyD, PSOE, Izquierda Plural, todo el mundo le ha dicho al gobierno que va a hacer el viaje solo. Y el gobierno es el que tiene que ver qué márgenes tiene para moverse. Nosotros ya le hemos dicho dónde están los márgenes. Que retire la revalorización de las pensiones, la nueva fórmula, que reconduzca el índice, el factor de sostenibilidad vinculado a esperanza de vida y que abra el debate de los ingresos. Estas medidas no solo supondrán una pérdida de poder adquisitivo para los y las pensionistas. Además, la fórmula que plantea el Gobierno se calcula en una media móvil de 11 años, es decir, se tienen en cuenta los 5 años anteriores, el año en curso y los 5 posteriores. Nos encontramos con 5 datos reales y con otros 6 desconocidos. ¿Quién va a decidir cuál es el valor que tomamos de esos 6? El gobierno de turno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, con esta fórmula aumenta la discrecionalidad. Y le hemos planteado al gobierno que tiene que retirar la propuesta de revalorización de pensiones. ¿Y por qué la tiene que retirar? Porque tiene este efecto
que incumple con uno de los consensos básicos del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo establecía varios consensos fundamentales, pero uno de ellos, en un sistema como el nuestro de pensiones, es que uno construye la pensión a lo largo de su vida con sus cotizaciones. Y cuando ya no tiene capacidad de maniobra, que es cuando ya se jubila, hay que reconocerle una pensión y esa pensión tiene que mantenerse en su poder adquisitivo de manera razonable. Fijaos que no digo ni con el IPC, que es la fórmula que pactamos en el 96 y que nos vale. Hay otras fórmulas de revalorización de pensiones que existen en otros países. Podrían crecer con los salarios, lo que llevaría a que hubieran crecido más de lo que han crecido en los últimos 10 años y estarían creciendo menos ahora. Con el Producto Interior Bruto, mismo resultado. Pero el criterio de que una persona cuando se jubila recibe una pensión y el día antes de fallecer sigue teniendo una pensión comparable, parece lógico, parece razonable en un sistema de protección social. ¿Qué propone Comisiones Obreras? Las propuestas de Comisiones Obreras se centran en los ingresos, ya que en el Pacto de Toledo, además de hablar de cotizaciones sociales, se dejaba la puerta abierta a fuentes de financiación complementarias. Algunas de las propuestas de Comisiones Obreras son: incremento temporal de 2 puntos de los tipos de cotización que financian las pensiones. Esta medida tendría un impacto anual de unos 7.000 millones de euros. Equiparación de las bases medias de cotización del régimen de autónomos con el régimen general, ya que la base media de cotización de los autónomos es un 42% inferior a la que declaran los trabajadores por cuenta ajena afiliados al régimen general. Esta medida supondría otros 7.000 millones anuales. Reforma fiscal. La tolerancia con el fraude fiscal en España es insostenible, en términos económicos y éticos. Luchar contra la economía sumergida podría suponer unos 11.000 millones de euros al año. Desarrollar políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los 3 millones de empleos perdidos en lo que va de crisis. La pérdida de cada millón de afiliados a la Seguridad Social supone una reducción de ingresos de 5.000 millones anuales. Mira, la posición del sindicato es clara. Ahora, lo que el sindicato no ha hecho, no hace, y yo defenderé que no haga nunca, es situarse en el club del no me compliques la vida. Los motivos de nuestro descontento aumentan cada día y no se otean en el horizonte políticas que beneficien a la mayoría de las personas. Hay motivos, hay soluciones. ¿Vamos? Han pasado 14 meses desde la constitución de la Cumbre Social, 14 meses de recortes, de debilitamiento del estado de bienestar, de privatizaciones, de exclusión social, de desigualdad, de desempleo y aumento de la pobreza. La movilización continúa. Quieren aprovechar la crisis para imponer un modelo sin derechos sociales, un modelo cortado por el patrón ideológico del neoliberalismo. Casi 6 millones de parados y una reforma laboral que es una máquina de destruir empleo y de recortar salarios. El gobierno solo genera más recesión y más pobreza. Vamos por un empleo estable, de calidad y con derechos. El 57% de los desempleados y desempleadas somos jóvenes. Las políticas de ajuste y los parches no son la solución. Nos obligan a irnos, nos bloquean las salidas. Vamos, porque una juventud sin empleo es una sociedad sin futuro. Hemos empezado el curso con un 14% menos de inversión en educación, con menos becas, menos personal docente, más tasas educativas. Nos imponen una ley que elimina la igualdad de oportunidades y vulnera los derechos fundamentales. Vamos porque otra educación es posible, una educación que genere un desarrollo social y económico justo y apueste por la inversión y no por el recorte. Actualmente tenemos 6 millones de pensionistas que viven por debajo del umbral de la pobreza.
y con un gobierno que no solamente no actualiza las pensiones, sino que además pretende hacer una reforma que aún perderemos más poder adquisitivo. Esto no se puede consentir. Vamos a por unas pensiones dignas. La ley del gobierno sobre desahucios protege a las entidades financieras y desprotege a las personas. Reclamamos que el Ejecutivo apueste por la dación en pago, paralice de forma inmediata los desahucios y promocione el alquiler social. Vamos, por el derecho a una vivienda. La ley de tasas limita el acceso al servicio público de la justicia a amplios colectivos sociales. Que el gobierno deje de dirigir sus ataques contra los bienes y servicios básicos, el estado de bienestar y los derechos y las libertades ciudadanas. Vamos, por una justicia universal y de calidad. El gobierno continúa desmantelando el modelo de servicios sociales y la ley de dependencia, y lo peor es que lo hace sobre todo lo ya recortado. Pero no solo eso, sino que ha reducido un 15% el presupuesto y está imponiendo reformas que no tienen en cuenta las personas, sino el ahorro y la reducción del gasto. Vamos, por la atención a las personas dependientes. El gobierno ha recortado un 22% en sanidad para este año, eliminando puestos de trabajo y privatizando centros públicos sanitarios. Una decisión que supone más destrucción de empleo y la eliminación de la universalidad, de la calidad y del derecho asistencial que hasta ahora recibe la población, sin distinción de su situación. Vamos por una sanidad universal, pública y de calidad. Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones. Vamos por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, por los derechos de la ciudadanía. Y hasta aquí el programa de esta semana. Confía TV volverá, como siempre, y esperemos que estés ahí para recibirnos. ¡Muah!